a todos. Hoy vamos a aprender All Right Now de Free, la sección de guitarra que hacía Paul Kossoff, ¿vale? Vamos allá. Empiezo despacito. Hago un La. Lo estoy tocando de esta manera, con un dedo piso tres cuerdas. Y el siguiente acorde es un Re, ¿vale? Es una inversión de un Re. Estoy poniendo un dedito en la segunda cuerda y otro en la cuarta, ¿vale? Lo ideal sería poner este acorde sin tener que quitar el dedo pulgar de la parte de arriba de la guitarra. ¿Por qué? Porque este dedo pulgar me permite mutear la cuerda del Mi para que yo pueda tocar el acorde sin problemas, ¿de acuerdo? Y no me suene la sexta cuerda y no tenga que andar pendiente de si hago puntería o no. Tocar así All Right Now es un problema porque además corro el riesgo de que me suene la primera cuerda. Yo no quiero que me suene la primera cuerda, que la muteo con este dedo, y tampoco quiero que me suene la sexta, que la muteo con este. Vale, así que hago el La, el Re, y caigo a este La, que en realidad es un power chord. Estoy pisando la cuarta y la tercera cuerda, y luego la primera y la segunda con el dedo meñique, hago una cejilla y piso las dos. Y esto es un power chord. La siguiente sección toco al aire la quinta cuerda y toco este acorde que es el que estábamos poniendo antes, el Re, con el dedo índice quitado sonando la cuerda al aire. Es un guiño al acorde de Sol, ¿vale? Así que hago el Sol, el Re y el La. Traste 4 en la cuarta cuerda, al aire la tercera, 3 en la segunda. Y vuelvo a la, al power chord de La, ¿no? Para el estribillo me voy al La, de nuevo lo toco así con el dedo índice tapando la sexta cuerda con el pulgar, y ahora tan sencillo como esta figurita, esas dos notitas, y me voy a tocar un Sol power chord en cuarta y tercera cuerda. Ahora una inversión del Re y vuelvo al La. Bueno, pues ahí va, todo seguido. 1, 2, 3 y...
Estribillo. Luego venía el solo en el que el bajo hacía. Si tenemos que acompañar a otro guitarrista, pues lo podemos hacer así, ¿no? En la sexta cuerda. Cuarta, segunda. Otra vez cuarta, segunda. Ahora que si el bajo hace bien su trabajo, pues debería hacerlo él, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ya me contáis. Venga, suerte, hasta la próxima.